de la obra de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Y en el capítulo 8, el, 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 el capítulo 8 habla de la obra de Cristo, en el párrafo 4, diciéndonos a nosotros cómo fue que Cristo hizo su obra, en su estado de humillación y en su estado de exaltación. En el párrafo 5 nos afirma los logros de la obra de Cristo en nuestro favor. Él logró satisfacer plenamente la justicia de Dios. Él logró reconciliarnos a nosotros con Dios, como vamos a ver hoy. Y Él también logró darnos a nosotros la herencia en el reino de los cielos. En el párrafo 6, nuestra confesión, el capítulo 8 afirma la excelencia de nuestro mediador y de su obra. Tan perfecto es nuestro mediador que Él salvó a todo su pueblo desde el principio de la creación hasta su segunda venida. El párrafo 8 nos habla del éxito de la obra de Cristo. Y eso, recuerden, cómo nos señala a ese, esa doctrina del pacto de la redención, ese pacto que hizo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la eternidad. Donde Dios el Padre dijo: Yo voy a elegir a, a un pueblo de pecadores para redimirlos. Y ese pueblo se los dio en sus manos al Señor Jesucristo, como Él dice en Juan capítulo 6. Y Él muere por ese pueblo, ni uno más, ni uno menos, para darle salvación. Y el Espíritu Santo entonces aplica esa salvación a cada uno de esos individuos. Jesucristo no falló en su obra. Aquellos que el Padre le dio, por ellos murió y a ellos les dará vida eterna. Y el párrafo 10, que es lo que estamos estudiando, dice así con respecto a la obra de Cristo. Leamos lo que dice el párrafo 10. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. El párrafo 10 entonces habla de la necesidad de la obra de Cristo en nuestro favor. Y lo hace hablando, como hemos visto estas últimas semanas, del oficio de Cristo. Del oficio de Cristo. Ahora, si hay algo que yo quiero que nosotros entendamos, es que cuando la confesión habla del oficio de Cristo, habla de, esa, de exactamente de eso. De la singularidad de este oficio. Recuerden que lo que hemos dicho es que. Eh, la ortodoxia cristiana por, a lo largo de los siglos ha entendido que esto es un oficio de Cristo con tres aspectos o tres facetas. estos no son tres oficios distintos de Cristo, es un oficio visto en tres facetas distintas, pero es un oficio el de Cristo. Ahora, el párrafo 10, y esto se me ha olvidado decirles, el párrafo 10 es propio de la segunda confesión de Londres de 1689. Recuerden que nuestra confesión los bautistas particulares en el siglo XVII, editaron nuestra confesión de fe usando como base la confesión de fe de Saboya, que era una confesión de los congregacionalistas en Inglaterra. Esa confesión había sido venido a ser por la edición de la confesión de fe de Westminster de 1646. Entonces, nuestra confesión, los bautistas particulares en el siglo XVII, lo que hicieron fue editar esas confesiones para obtener la nuestra, ¿verdad? Pero el párrafo 10 no se encuentra ni en la confesión de fe de Saboya ni en la confesión de fe de Westminster. ¿De dónde obtuvieron los bautistas particulares el párrafo 10? ¿Alguien sabe? De la primera confesión bautista de 1644. Pues, Mister Nisaboya contiene en el párrafo 10 los bautistas particulares fueron a la primera confesión bautista que ellos habían redactado para obtener el párrafo 10 y declarar y confesar esta verdad que estamos estudiando nosotros el día de hoy. Ya vamos a ver por qué. La primera confesión bautista de 1644 contiene 53 artículos. De hecho, fue redactada antes de la confesión de fe de Westminster, 1646. Pero en el artículo 13, la confesión bautista de 1644 confesó lo siguiente. En cuanto, y escuchen el lenguaje, en cuanto a este oficio, noten que desde... Cuatro décadas antes ellos están entendiendo que esto es un oficio de Cristo, no son tres oficios. En cuanto a este oficio de intermediario, es decir, el de ser profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, este oficio es propio solamente de Cristo que ni en parte y mucho menos en su totalidad puede ser transferido a otra persona. Y esto fue lo que, lo que la confesión eh, dice en el párrafo 9 del capítulo 8. Es propio únicamente de Cristo. El artículo 14 de la primera confesión bautista de 1644 dice exactamente lo mismo. Dice, este oficio al cual Cristo es llamado, y escuchen esto, es de tres aspectos. Entonces, no son tres oficios, es un oficio con tres facetas o tres aspectos. Profeta, sacerdote y rey. Y el hecho de que son tres es necesario, y escuchen, por causa de nuestra ignorancia necesitamos el de profeta. En cuanto a nuestro alejamiento de Dios, necesitamos su oficio de sacerdote para reconciliarnos con Él. Y en cuanto a nuestra adversidad e inhabilidad para retornarnos a Dios, necesitamos su oficio de rey para convencernos, subyugarnos, atraernos y preservarnos para su reino celestial. Ahí viene el párrafo 10 de nuestra confesión. Y de nuevo notamos la ortodoxia de los bautistas particulares desde su concepción en el siglo XVII, primera, las primeras tres décadas del siglo XVII. Ahora, ¿de dónde obtuvieron los bautistas particulares esta doctrina? Los bautistas particulares tuvieron varias obras a su disposición cuando ellos estaban editando o redactando la primera confesión bautista de Londres. Uno era la confesión verdadera 1596 era una confesión de fe también ortodoxa, reformada. Ellos tenían también a mano las obras de Matthew Henry, el gran comentarista bíblico, y tenían a su mano también la médula de la teología de William Ames, un teólogo muy prominente de finales y principios finales del siglo XVI y principios del siglo XVII quien fue probablemente donde ellos tomaron la mayoría de su teología para redactar la primera confesión Bautista. James, escuchen lo que escribió sobre el oficio de Cristo. William Ames dice, "Este oficio mismo al cual Cristo fue llamado, escuchen, es triple." ¿No es? No es que sea un, oficio, perdón, no es que sean tres oficios, sino que es un oficio con tres aspectos: el de profeta, el de sacerdote y el de un rey. Este número y orden de oficio se muestra primero por la necesidad de los hombres gravosamente trabajando bajo la ignorancia, separados de Dios e inhabilitados para regresar a Él. El primero de ellos curado por la profecía de Cristo, el segundo por su sacerdocio y el tercero por su reinado. ¿Ven la similitud con el, capítulo, el párrafo 10 de nuestra confesión? Es de ahí donde viene nuestra confesión de la teología de William Ames. Un gran hombre del Señor. Ahora, nuestra confesión probablemente agrega el párrafo 10 porque ellos, a pesar de que la confesión de Westminster no la tiene ni la desaboya tampoco, porque quizás ellos, los bautistas particulares quieren ser un poco más técnicos y más específicos a la obra de detallar la obra de Cristo en nuestro favor, de por qué es tan necesario que Cristo sea profeta, sacerdote y rey para reconciliarnos a nosotros con Dios. Entonces, pues probablemente sea por eso. Ahora, el párrafo 10, como hemos visto, destaca a Cristo como el profeta. Él no es un profeta, él es el profeta de Dios, como vimos hace dos semanas. Pero también afirma lo siguiente con respecto a, 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 a su oficio como sacerdote, y él dice. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con él. La semana pasada vimos estos cuatro puntos, vimos la definición de ese término sacerdote, esos términos Cohen y hereus en griego, hebreo y en griego significan un hombre que está dedicado a Dios. Eso es lo que significa sacerdote, es un hombre que está dedicado a Dios. Vimos también el deber del sacerdote, que era como, como leímos en 1 Samuel 2:18, era un hombre que está ministrando en la presencia de Dios. Eso es lo, que es lo que hace el sacerdote. Su deber era ministrar delante de la presencia de Dios. Vimos también sus características. Era un hombre que era elegido de entre los hombres, de entre el pueblo. ¿Verdad? Dios escogió a Aarón y a sus hijos de la tribu de Leví entre todo el pueblo de Israel, de entre todas las tribus, Él escogió la tribu de Leví. Y de entre las tribus de Leví escogió a uno, a Aarón y a su familia, para ser sumo sacerdote. Vimos cómo este hombre fue elegido por Dios para representar a su pueblo. Lo vimos representado en las sombreras que llevaba el sacerdote con las piedras preciosas y el pectoral, el efod con las piedras preciosas que tenía también. Cada una de esas piedras con los nombres de cada una de las tribus de Israel. Y como el sumo sacerdote se vestía con eso y entraba delante de la presencia de Dios llevando el nombre de sus hermanos en su corazón. Vimos también que era un hombre designado por Dios. Nadie toma para sí esta honra, leímos en Hebreos 5:4, sino el que es llamado por Dios, como lo fueron. Nadie podía llegar a Dios y decirle, bueno, yo ahora voy a ser sacerdote de Israel. No, no, así no era, era Dios quien designaba a un hombre como sacerdote. Además eran hombres dedicados a las cosas religiosas. Malaquías 2.7, nosotros vimos cómo los, los sacerdotes también instruían sobre todo en la ley de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Los profetas eran los que mayor, en su mayoría eh, instruían al pueblo, pero los sacerdotes instruían en la ley al pueblo de Israel. Y además vimos cómo estos hombres debían tener o caracterizarse por, por, por su santidad, las vestiduras. Debían reflejar que ellos habían sido apartados para Dios, para este servicio. Ellos habían sido santificados para eso. Pero además, su obediencia debía demostrarle al pueblo que estos eran hombres santos. Y por eso Dios no, eh, no, no, no dejó con vida a Nadab y a Ellos no santificaron al, al Señor en la presencia del pueblo. Ellos no le obedecieron. Entonces debían ser hombres de un carácter santo. Ahora, como les dije la semana pasada, es realmente impresionante que los evangelios nos enseñan que los judíos estaban esperando al profeta, aquel hombre de Dios que Dios le había prometido a Israel por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Cuando aparece Juan el Bautista, ellos van y le dicen a, a Juan, ¿eres tú el profeta? Y Juan les dice, no, no soy yo. Ellos están esperando al profeta hace profeta prometido por Dios. Pero también vemos en los evangelios cómo ellos los judíos están esperando al rey, al hijo de David, aquella simiente que Dios les había prometido a ellos por medio del mismo David, segunda de Samuel 7. Aquel hijo de David que vendría para establecer el reino de David, el trono de David eternamente. Los judíos vemos en los evangelios están esperando al profeta y al rey prometido casi al final del ministerio terrenal de Jesús, las multitudes decían esto: sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sana en las alturas, aquí está. Pero lo que no vemos en los evangelios es a los judíos esperando al sacerdote. No lo vemos es sumamente interesante que ellos entendieran que ellos estaban necesitaban al profeta de Dios que necesitaban a su rey pero ellos no, 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 es impresionante que ellos no entendieran que necesitaban al sacerdote porque eso les había sido prometido en el antiguo testamento por medio de David del salmo 1104 como vamos a ver ahorita pero ellos no lo estaban esperando ellos sabían su necesidad del profeta, de aquel que trajera la palabra de Dios a sus vidas. Ellos sabían de la necesidad que ellos tenían del rey que estableciera su reino eternamente. Pero ellos no sabían de la necesidad que tenían del sacerdote que Dios les había prometido también. Pero esta necesidad del sacerdote... Es declarada en todas las escrituras. Y es lo que vamos a ver en la Epístola a los Hebreos el día de hoy. La Epístola a los Hebreos es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en donde se le llama Jesús sacerdote. El único. En otros lugares del Nuevo Testamento, nosotros entendemos que ahí se implica que Jesús es sacerdote en favor de su pueblo. Juan 17, por ejemplo. Ese pasaje se, conoce, se le conoce como la oración sac sumo sacerdotal de Jesús. Es Jesús yendo delante de su Padre en oración, intercediendo por su pueblo, orándole a Dios para que para, en favor de aquellos que Dios le había dado a él, los doce y los que creerían la palabra de los apóstoles también, quienes son esos todos nosotros. Pero es en Hebreos en donde se declara abiertamente que Jesús es el sacerdote. Vamos entonces a Hebreos capítulo 2 primero. Hebreos capítulo 2. Recuerden que la epístola a los Hebreos es una defensa de la superioridad de Cristo. La Epístola a los Hebreos fue escrita por un autor que nosotros, no, un autor humano que nosotros no conocemos. Sabemos que el autor final de Hebreos es Dios, el Espíritu Santo. Él fue quien inspiró estas palabras. Por lo tanto, el autor es Dios. Pero fue escrita para una iglesia en Roma que estaba al borde del, del peligro. Hombres que está, una iglesia que estaba siendo atormentada por. Por el imperio romano, que estaban siendo eh, eh, atribulados por el imperio romano, estaban al borde, muchos de ellos, de la apostasía. Ya unos se, se habían ido de la iglesia, se habían, se habían ido al judaísmo, de vuelta al judaísmo. Y a, a los que le escribe este pastor, están al borde, ellos están dudando si el cristianismo es mejor que el judaísmo. Por esto es una epístola totalmente apologética, es el autor presentándole la superioridad de Cristo para que estos hermanos entiendan la locura de rechazar a Cristo e irse al mundo al judaísmo. Entonces en Hebreos capítulo 2, versículo 14 leemos lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El autor está argumentando la superioridad de Cristo con respecto al judaísmo. Los judíos pensaban que, ellos, que el, ellos, el, el judaísmo era mejor porque ellos tenían a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué les dice el autor en Hebreos 1? Sí, pero Cristo es el profeta de Dios. En otros tiempos Él habló por medio de los profetas, pero ahora ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Él es superior a los profetas. Los judíos pensaban que los ángeles, ellos eran una religión super especial porque ellos tenían a los ángeles de Dios. El Antiguo Testamento hablaba de cuántas visitaciones tuvo Israel de parte de ángeles. Y a todos los hebreos que le dicen en Hebreos 1, Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles le ministran a Él porque Él es el Hijo de Dios. De quien Dios dice, más tu trono, oh Dios. Los judíos pensaban que ellos eran mejores que otras religiones, que el cristianismo, porque tenían a Moisés. ¿Qué les dice el autor en Hebreos capítulo 3? Moisés sirvió en la casa de Dios como siervo, pero Jesús como hijo. Jesús es superior a Moisés. Los judíos pensaban que. El judaísmo era mejor que el cristianismo porque ellos tenían a Josué, quien los metió en la tierra prometida. Pero ¿qué les dice el autor en Hebreos capítulo 4? Sí, ellos tuvieron a Josué, pero Josué no les dio el reposo que ellos necesitaban. Pero Cristo entrando en la presencia de Dios, en su muerte y su resurrección y en su ascensión, se sentó a la diestra del Padre porque Él sí terminó su obra y Él sí le dio reposo a su pueblo. Jesús es superior a Josué. Y el otro... Por lo, la, el otro aspecto por lo cual los judíos pensaban que eran mejor que el cristianismo es porque ellos tenían a un sumo sacerdote en el templo en Jerusalén sir, sirviendo ahí para la expiación de los pecados de su pueblo. ¿Ven? Nosotros somos superiores porque tenemos a un sumo sacerdote de la tribu de Leví elegido por Dios para ministrar en nuestro favor. ¿Ustedes qué tienen? Y Por eso que a partir del final del capítulo 4 el autor se enfoca en Jesucristo como el gran sumo sacerdote de nuestra fe. Ustedes tienen a un hombre haciendo sacrificios que no sirven para nada. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote de su pueblo. Perfecto. Él no necesitó, como vamos a ver ahora, expiar sus pecados porque no tenía ni uno. No quiso un sacrificio una vez para siempre para salvar perpetuamente a su pueblo. Vean la locura de volverse al mundo y despreciar el cristianismo. Les hice un resumen de Hebreos. Pero entonces vemos en Hebreos 2:14 cómo nosotros necesitábamos que un sacerdote que fuera un hombre por causa de nuestro pecado, por causa de estar bajo el poder del maligno de Satanás, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, él tenía que ser un hombre. Como hemos dicho, si nuestro mediador nos iba a representar delante de Dios, tenía que ser un hombre como nosotros. Pero si nuestro mediador iba a representar a Dios, a nosotros, delante de nosotros, tenía que ser Dios también. Por eso es que Jesucristo es el perfecto Dios y hombre. Ahora, Hebreos capítulo 5. Vamos, ¿qué más dice esta epístola con respecto a Cristo como sumo sacerdote? Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, hablando de los sacerdotes judíos. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Jesús tomó este oficio por buena voluntad, ¿verdad? Él no lo tomó a la fuerza, sino dice el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Salmo 114. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? El velo del templo, el velo del templo celestial, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote en Israel? Él entraba dentro, delante de la presencia de Dios para ministrar delante de Dios en favor de su pueblo, para representar a su pueblo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él entró dentro de aquel velo en el templo del cielo después de su ascensión. ¿Para qué? Para representar a su pueblo como nuestro precursor, dice. Él entró por nosotros, dice. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Ahora Hebreos capítulo 7, les voy a resumir para no leer todo el capítulo. El autor va a defender la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. Y lo hace contra el sacerdocio, el sumo sacerdocio levítico. La ley del antiguo pacto había determinado a la tribu de Leví como la tribu de los sacerdotes. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes judíos en el primer siglo, eran de la tribu de Leví, pero habían sido constituidos por la ley de Dios del Antiguo Pacto. Ahora, el autor en el capítulo 7 va a demostrar la superioridad de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Dios había prometido un sacerdote según el orden de Melquisedec. En el pasaje en Génesis capítulo 14, nosotros vemos cómo llega Melquisedec a Abraham, y Abraham, siendo el patriarca de los judíos, de la, de la, del pueblo de Israel, le da diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, el argumento del autor de los Hebreos es este: si Abraham le dio diezmos a Melquisedec, eso implica que Melquisedec era superior a Abraham. Si Melquisedec bendijo a Abraham, quiere decir que Melquisedec es superior a Abraham. Porque solo el superior podía bendecir al inferior. Bueno, dice el autor. Leví le dio diezmos a Melquisedec, considerándolo como superior en Abraham. Porque Leví estaba en, 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 en Abraham cuando Abraham le dio al ser hijo de, de Abraham, ¿verdad? Entonces él dice. A partir del versículo 12, del capítulo 7 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Ellos no podían ser sacerdotes. Ellos no podían servir en el altar pero tenía que ser de otra tribu, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, vemos como Melquisedec entra y sale de la Biblia, y no sabemos absolutamente nada de él. No sabemos cuándo nació, no conocemos sus padres, no conocemos cuándo murió. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos está dejando entender de Melquisedec es que así es Jesús. Como, como era Melquisedec, así es Jesús. Eterno. Él es eterno. Melquisedec pareciera que fuera eterno, porque no, nunca se nos dice que murió ni nada. Jesús es como Melquisedec, es eterno. Dice, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Salmo 114 igual. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dios está diciendo entonces yo he levantado un nuevo sumo sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec y entonces el otro quedó abrogado, ¿por qué? porque el otro es débil e ineficaz estos judíos que habían sido convertidos al cristiano debían entender eso ese sumo sacerdote que estaba haciendo sacrificios en el templo de Jerusalén estaba haciendo algo que no servía para nada, él mismo era débil él mismo tenía que expiar sus propios pecados. Dice, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 114. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Porque es que había un sacerdote y después otro y otro y otro, porque todos morían. ¿Y por qué morían? Porque todos eran pecadores. Pero Cristo permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él no tiene pecado. Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los de, del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ellos necesitaban un, a un sumo sacerdote que fuera según el orden de Melquisedec. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Recuerden lo que vimos la semana pasada: una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía entrar delante de la presencia de Dios al lugar santísimo y solamente ese día en el año para expiar los pecados de todo Israel todos los pecados que Israel había cometido en aquel año, el sumo sacerdote entraba hacia un sacrificio y Dios perdonaba los pecados de su pueblo. Una vez al año, pero ¿qué pasaba el otro año? De nuevo tenía que hacerse el mismo ritual. Y al otro año lo mismo. Pero Cristo cuántas veces tuvo que ofrecer su propia sangre en sacrificio para la expiación de los pecados de su pueblo? Una vez, nada más. ¿Por qué? Porque Él no solo es el sacerdote perfecto, sino es el sacrificio perfecto, sin pecado y sin mancha. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que, se, que, que cuando alguien se sienta? Ya lo hemos dicho. Cuando uno se sienta, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Se acabó el trabajo. El único mueble que no había en el templo dentro del tabernáculo era una silla. Porque el sumo sacerdote tenía que estar continuamente trabajando. Viene un pecador, viene otro pecador, viene otro pecador, viene otro pecador, continuamente trabajando. Pero Cristo se sacrificó a sí mismo y después que hizo, se sentó. He concluido mi obra. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso es la abominación de la misa católico-romana. La iglesia católico-romana dice que cada domingo ellos sacrifican a Cristo. En cada iglesia la que, la que se hace ese, ese, esa abominación. Ellos dicen. Y Cristo es sacrificado cada domingo ahí contra lo que dice el Epístola a los Hebreos: Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre. Él no necesita ser sacrificado más, versículo 19, Hebreos 10. Así que, hermanos, escuchen esto: por este gran sumo sacerdote que tenemos, por esta gran obra que Él ha hecho en nuestro favor, ¿qué pasa? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo entonces no es solo el cumplimiento de los sacerdotes, o del sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo transformó el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él es el verdadero sacerdote en quien todo el sacerdocio del antiguo pacto estaba basado. Él es el modelo. Segundo. Como dijimos la semana pasada, el Señor fue tomado de entre los hombres. Y es lo que leemos en Hebreos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 5. Y esto ocurrió cuando Él se encarnó. Por eso es que Él tenía que encarnarse, venir al mundo, porque tenía que representar a los hombres, tenía que salvar hombres. Tercero, como leímos en Hebreos 5, Jesús no tomó este oficio, sino que Dios lo designó a Él como sumo sacerdote. Y lo designó no por la ley, sino por su juramento. Esa es la diferencia. La ley constituía sacerdotes humanos, pero el juramento de Dios estableció un gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedeca, al Señor Jesucristo. Dios juró que Jesús sería el sacerdote de su pueblo. Cuarto, Jesús realizó este aspecto de su oficio como sumo sacerdote, como sacerdote, como nuestro representante para llevarnos delante de la presencia de su Padre, así como el Sumo Sacerdote entraba en el lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios, así Cristo entró detrás del velo al lugar santísimo donde está Dios en el cielo, llevándonos a nosotros como nuestro precursor en su corazón. Quinto. Entonces, el sacerdocio del Señor Jesucristo es infinitamente mejor que, que el de los sacerdotes del Antiguo Testamento y eso lo, el argumento de Hebreos es, él es según el orden de Melquisedec permanente, perfecto, superior Hebreos 7, 5 al 17 dice por esto es superior, Hebreos 7, 28 dice por ejemplo y por qué es superior, bueno porque es un sacerdote eterno él vive para siempre, lo que dice Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior ley al hijo, porque es superior, porque él es eterno, él es el hijo de Dios, él puede vivir para siempre para interceder por los suyos. Y sexto, los beneficios. Del sumo sacerdocio de Cristo son infinitamente superiores a los que tenía el antiguo pacto. De hecho en el antiguo pacto el argumento en hebreos es que al final no servían para purificar perfectamente a nadie. Eso fue lo que Cristo hizo. Para la semana pasada alguien me preguntaba entonces para qué sirvieron todos esos, o sea, no, no tenía ningún sentido entonces todos aquellos sacrificios que se hicieron en el antiguo testamento. Por supuesto que sí. Dios les había dado todo un sistema sacerdotal para recordarle al pueblo de Israel de su condición delante de Él. Ustedes necesitan morir por su pecado. Eso es lo que ustedes merecen. Pero yo he provisto para ustedes un sustituto que muera en su lugar. Otro que derrame su sangre para que ustedes puedan tener perdón de pecados. Ahora, Dios nunca le dijo que era ese animal. Desde el principio Dios les dijo, ¿quién era ese? La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de David. El Señor Jesucristo. Cuando los judíos, por la fe, llevaban ese animal como lo hizo Abel, Dios, yo he pecado contra ti. Yo merezco morir, pero yo sé que tú vas a proveer. Como dijo Abraham cuando iba a sacrificar a Jacob. Jehová proveerá. Ah, yo sé que tú vas a proveer un sacrificio para mí, una simiente, en la simiente prometida. Yo traigo este animal en representación de eso. Esa persona era realmente perdonada. ¿Por qué? Porque Cristo murió y su salvación podía ser aplicada retroactivamente a él. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Esto lo vamos a ver entonces la próxima semana.